Hola a todos, Nico Chaco aquí en un nuevo unboxing y esta vez estamos con un unboxing doble de la marca SB de Beyblade Burst, del sistema Godlayer, el B00, que no es el 00, le pusieron eso porque sí, de tipo equilibrio, que no es de tipo equilibrio, que gira a ambos lados, que no gira a ambos lados, del sistema Burst, bueno, esto es verdad, del Godlayer System también es verdad. Tenemos a Dúo Eclipse, Dúo Apolos y Dúo Artemis, con el anuncio super japonés de comercial. Parece esos comerciales de Beyblade Burst en japonés. ¡Basto! 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 Tenemos tanto a Apolos como a Artemis. Aquí dice doble layer. Aquí dice del God Layer System. Algo así más o menos. Aquí hay una advertencia. Aquí dice de nuevo, de tipo equilibrio del BB Starter. Aquí dice Spriggan. Bueno, ya vemos en qué se basó la caja, por eso dice que es de doble giro y de tipo equilibrio. Se basaron en eso para hacer la caja, pero le pusieron a Dúo Apolos y Dúo Artemis. Y Dúo Eclipse en total. Aquí te dice el contenido de la caja. Tenemos dos layers, un God Chip extra, el metal con el frame y el driver. Y los stickers y el manual de instrucciones. A ver si se ve bien, ahí está. Del otro lado tenemos cómo funciona este Bey, que se puede combinar en Dúo Eclipse, también se puede tener a Dúo Artemis y a Dúo Apolos por separado. Por encima tenemos cómo se combina también de la misma forma, Apolos, Eclipse y Artemis. Por debajo el logo de Beyblade super japonés con estrellitas, es precioso. Es como si esta caja tuviera voz propia, el anuncio. Beyblade Burst, 新シリーズ登場! Burst! 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 Beyblade! Sexy de verga! ¡Kyusei-icho! ¿No le encantan las gráficas de la caja? Y aquí tenemos de nuevo los tipos, que esto es del Spriggan. Por detrás tenemos las especificaciones del Bey 000, Volt, el estadio, las estadísticas, que no sé de quién son esas estadísticas, si son inventadas o qué. Y tenemos que gira a la izquierda como a la derecha. Esto es falso, esto es del Spriggan que le pusieron las etiquetas de Dúo Eclipse. Aquí tenemos Dúo Apolos, Dúo Artemis y Dúo Eclipse. Ahí lo dice justamente en inglés. Y aquí están las otras piezas. Está el metal, el layer y el frame. Los tipos que son del Spriggan. Está todo combinado y aquí las precauciones. Para el que no sepa, este Bey es de giro a la derecha. Este Bey es de giro a la derecha. Y el Eclipse es de giro a la derecha. Todos los Dúo Eclipse, Dúo Artemis y Dúo Apolos del sistema God Layer son de giro a la derecha. Ya en el Choseta Layer ahí empezaron a haber una izquierda y una derecha. Pero aquí todo derecha, todo gira a la derecha. Lo abrimos, tenemos la tool negra para cambiar los God Chip, la bolsita y el lanzador. Aquí adentro no quedó nada, no quedó nada. Tenemos el lanzador Proto Launcher de un solo sentido de giro a la derecha. Te lo estoy poniendo mal, Nico. Acomódalo, ahí está, giro a la derecha. De SB, buenos lanzadores, jareta corta o jareta mala. Pero los lanzadores son espectaculares. Estos lanzadores encajan todos los bays prácticamente en este lanzador. El grip es muy bueno. Los stickers que son cromo. Cromo metalizado. ¿Cómo los puedo poner para que no pegue la luz y lo puedan ver? Los paso lentamente así. Ahí estamos, para el que lo quiera imprimir. Me estoy quedando ciego porque me da el brillo. El papel es amarillo, pero por frente es cromado. Tres God Chips. El God Chip de Artemis está bien, está perfecto. Es de color azul, de su color, funciona bien. El God Chip de Apolos está también perfecto. Está un poquito movido hacia la derecha. Está como movido, ¿lo ven? Que no está en el centro del chip. Detalle menor al ser de la marca Fake. Y por último, el God Chip de lo que tendría que ser Eclipse, pero esto no es Eclipse. Este es el God Chip de Screwtrade. ¿Por qué trajo esto? No sé, se confundieron al imprimirlo. ¿No ven? No combina el dibujito de Screwtrade con el de Eclipse.
Al menos trajo el tercer chip de color negro. Después lo podremos pintar y trajo dos layers. El layer de Artemis y el layer de Apolo. Ambos de giro a la derecha. Son feísimos sin sticker. A ver, ahí se le puede ver la cara a Apolo. Y a Artemis le podemos ver la cara aquí. Se le ve el ojito. Guíense por los ojitos. Ahí se están viendo de frente. Te quiero mucho, Apolo. Bésame, Artemis. Vamos a ponerle los stickers y luego vamos a ver cómo quedan. Ambos layers son de tipo defensa. Y aquí las tenemos ya con los stickers puestos. Se ven preciosos. En cámara se ve como brilla porque es todo cromado. Todos los stickers son cromados. A ver si se puede ver bien. Empecemos por Apolos. Apolos tiene un montón de stickers verdes. Un sticker de un sol cromado. Aquí las espadas, que aquí le tuve que cortar yo el sticker porque la forma del sticker no encajaba en el plástico. Ahora voy a explicar por qué. Y aquí tenemos la espada esta que sí encajó fácil con el papelito este azul. Y estas alas azules. Las alas azules tienen sentido en el futuro, ya lo vamos a ver. Y aquí tenemos a Artemis, perdón. Tiene dos lunas, ahí está. La cara de Artemis, las plumas, el plumaje. El ala azul del otro lado, que es la misma que tenía Apolos para cuando se combinen, lo vamos a ver. Y tiene muchos cromados aquí que deberían ser transparentes, creo yo. Aquí esto es cromado, cromado, sticker cromado, sticker cromado. ¿Ven cómo brilla en la cámara? Todo ese brillo es porque son stickers cromados. Vamos a ver la particularidad de estos layers. Estos layers se dividen. Ahí se dividió Apolos y Artemis, que es más duro. Se dividen por la mitad exactamente. Apolos también. Para combinarse entre ellos. Vamos a combinarlo. Sacamos este que tiene la carita con el ojo de Artemis. Y este con el ojo de Apolo. Ahí está el ojito. Así deberíamos combinarlos. Así deslizándolos. Ahí. Ahí los encajan y hace el clic. Se escucha el clic. Y ahí tenemos a Eclipse. Ahora le tenemos que poner el chip negro. Pero yo estoy mostrando todo esto sin los chips. Luego para desarmarlo es lo mismo. Y los podemos combinar con sus layers. Ahí tenemos a Apolos completo. Y por este lado tenemos a Artemis completo. Quedó chueco. Ahí está. Asegúrense de ponerlo bien. Ahí está. Artemis y Apolos tienen unos dientitos ahí. Los dientes de Apolos son mucho más pequeñitos, más blanditos. Y los de Artemis son más pronunciados, son más duros. El layer de Artemis es mucho más sólido. Y el layer de Apolo es mucho más frágil, más blandito. Fíjense que el layer de Apolo tiene así picos derechos como tenían los Metal Fight y como tenían los Bakuten. Parece un Drasil, digamos, de los Bakuten. Los Beis de defensa antes no tenían una curvatura hacia atrás. Tenían así, se iban a chocar de frente. El problema es que con el sistema de bursteo esto se va a quedar clavado en otro Bey. Y va a burstear muy fácilmente. Ese es el problema de Apolos. Artemis, en cambio, sí, es un Bey de defensa también. Pero este tiene las ondas hacia atrás. Entonces no queda enganchado. Todo lo que golpea lo va a aguantar bastante bien. Ese que le dieron unos dientes mucho más fuertes. Pobre Apolo, es para hacerle bullying. Todo moradito, parece Wyvern este. Wyvern, como le quieran llamar. Son igualitos. Vamos a ponerle el chip. Le ponemos el chip azul, es de Artemis, y el otro es de Apolos. Este es el chip de Apolos. Ponemos esto ahí. Y ahí tenemos a los dos. Y ahora los voy a desarmar para mostrar cómo se combinan bien. Ahí está. Le tenemos que quitar el chip para desarmarlos, para separarlos en la mitad. Artemis es mucho más duro para desarmar. Tienen como unas vigas para que entren. Aquí tiene la viga y aquí para que conecte. Pero las vigas son prácticamente iguales de ambos lados. En Takaratomi esto no pasaba. En Takaratomi eran de un lado diferente al otro, entonces no se podían hacer combinaciones. Se podía hacer una sola combinación. Aquí en el Fake, como son las vigas prácticamente iguales, y ven que aquí tiene este pedazo aquí salido. Esto lo tiene el Fake, particularidad del Fake.
para poder combinarlo de otra forma. Tiene otro mecanismo que no es el de Takaratomi. Todo de giro a la derecha lo podemos combinar. Como ya había mostrado antes, combinamos. Estas dos partes, que son las que no se deberían combinar de Takaratomi, son combinables aquí. ¿Se puede usar para luchar? Sí, Nico, se puede usar para luchar, pero no sé qué efecto tienen que dicen que no se usa. Porque estuve viendo que varios usuarios de este Bay dicen que este combo no se puede usar. No solo por ser ilegal, dicen que puede dañar el layer o algo así, pero no sé cómo. Si alguien lo quiere explicar, que lo deje en los comentarios, lo voy a fijar. En cambio, Duo Eclipse, con las dos caritas, sí se puede usar. Es legal y no afecta tanto al Bay. Pero para mí son prácticamente iguales. Si este tiene un mal desempeño, este tiene el mismo desempeño malo. No le veo que esto pueda hacer daño al layer y esto no. Miren, ahí tenemos los dientitos. Están los dientes parejos. O sea que pueden girar a la derecha, porque son los dientes para la derecha. Están prácticamente iguales. Entonces no veo por qué esto no debería poder usarse. En la versión fake sí debería poder usarse. Y aquí le vamos a poner el chip de Screw Trident. Que no debería ser el chip de Screw Trident, debería ser el chip de Eclipse. Y ahí queda. Es bien feo el Eclipse este. No me gusta nada. El dorado, este amarillito, no combina nada con el violeta. Y el negro del centro tampoco combina. Lo que sí combina es la espadita esta. Ahí se ven los stickers que tiene alitas de murciélago. Eso es lo único que combina de este Bay. Todo lo demás es muy feo. Yo me lo compré porque me parecía bonita la dinámica de poder intercambiar. Y porque la caja tenía unos colores que decían ¡cómprame! ¡Cómprame! Y eran dos layers al precio de uno. Bueno, vamos a dejar los layers por un lado. Y vamos a pasar a lo siguiente. Es el metal. Metal 7. Que aquí me siento estafado. Que esto ya no es por el fake. Takaratomi es igual al metal. Dicen que tiene 7 alas. Yo aquí no veo 7 alas. Aquí yo veo que intentaron hacer un 7. Y aquí otro. Y quedaron cortados. Y es como que podríamos acoplar este pedazo de 7 con este pedazo de 7. Y quedaría un solo 7. Quedarían 6 alas. Muy mal por parte de Takaratomi. Porque el de Takaratomi es exactamente igual. De este lado están los 3 7 ahí bien parejitos. Pero de este lado no hay 4 7. Están súper cortados. Están pedazos de 7. Y de color negro. Todo de color negro hasta abajo. Está muy bien pintado. Disco 7 de color negro. El frame. Trajo el frame Start. Con 5 puntas. Tiene forma de estrella. A ver si ahí lo pueden ver. Y queda muy atorado en el disco 7 este. Se queda muy trabado. Yo no lo quiero trabar porque ya lo dañé aquí sin querer. Tratando de desarmarlo. Vino atorado. Y no lo podía desenganchar, digamos. Queda muy apretado este frame. De la marca SB. Es muy apretado para los discos. Prime Star de color grisáceo oscuro. Es un gris oscuro, no es negro. Y por último tenemos el driver Unite. Ahí está, le puse el sticker de Unite. También el sticker cromado. Ahí está, Unite. Que le falta la goma. Bueno, está todo hecho de plástico. Pero tiene el mismo desempeño. Creo que tiene mejor desempeño porque el plástico desliza más que la goma. Unite de color blanco con brillitos. Tiene brillitos por dentro. Ahí se ve como brillantina. Vamos a armarlo. Armamos esto aquí. Y vamos a probar los dientes de Eclipse. Ahí está. Duritos debido a los dientes de Artemis. Y le vamos a poner el frame ya que estamos. Ahí está. Ahí queda porque queda duro. Queda bastante trabado. Aquí yo me voy a armar a Duo Amorfo. ¿Por qué Amorfo, Nico? Porque no es un combo legal. Tiene los dientes también duros por el Artemis. Y son las dos partes que sobran de... Tanto de Artemis como de Apolo. Son las dos partes sobrantes. Miren aquí este corte. Este corte no lo tiene la versión de Takaratomi. Ese corte es exclusivo de la versión de SB. Debido a que no es muy legal. Pero así encaja perfectamente con la otra parte. Y puedo tener los dos layers. Vamos a probar a Apolos primero. Aquí vamos a ver la diferencia de los dientes, que es más suavecito. Suena mucho, pero es muy suavecito. Es mucho más suavecito que Artemis.
Y ahora vamos a probar a Artemis, que tiene los dientes más pronunciados, más duros. Y tiene mejor aguante a estallar con las curvas estas. Esto no, esto va a estallar enseguida. Bien, aquí los tenemos. Vamos a pasar a las pruebas en el estadio. Ya estamos aquí en el estadio y vamos a probar a todas las versiones de Eclipse. Tenemos por un lado a dúo Apolos, por otro lado tenemos a dúo Artemis, por otro lado tenemos a dúo Eclipse y por otro lado tenemos a dúo Amorfo, que le llamo así porque no es una combinación legal del todo. Ahí están los cuatro. Los cuatro se van al centro prácticamente. Ninguno se inclina hacia un costado, ni más ni menos. Están los cuatro girando muy parejitos. Al dúo Amorfo se le combinan tanto los colores dorado y morado que parece el Cilion Zeus, el Galaxy Zeus de Flame. Y encima con el centro ese. Se ve feísimo, la verdad, el dúo Eclipse y el dúo... Y el dúo Amorfo se ven muy feos, la verdad. Yo preferiría no combinarlos en batalla. Aunque tengan mejor desempeño, no se ven bonitos. Y ahí vemos que los que están más tambaleando son... Y ahí vemos que los que están más tambaleando son Apolos y Eclipse. Amorfo pareciera que tambalea, pero no. Ya se está... Artemis, va a caer Artemis, parece, primero. Y el que primero cae es... Cayó Artemis, cayó Eclipse, cayó Apolos. Y el sobreviviente que me sorprende después de todo es Amorfo. El Beyblade Amorfo es el que más tiempo de duración tiene girando. Y la prueba de fuego. Dúo Eclipse contra Drain Fafnir en su combo stock con Nothing que funciona. Este también está en su combo stock. Vamos a ver si Fafnir le chupa o no energía. Porque yo creo que de este lado, el lado morado va a chupar energía. Pero el lado dorado o amarillo no va a chupar tanto porque son como espinas que lo echan para atrás. Usamos a Fafnir despacito. A ver qué tanto chupa energía Fafnir. Está chupando. Ya se hubiera caído si no. Miren cómo aguanta el Fafnir. El Fafnir creo que es la mejor compra que hice. Es como mi Meteo del Drago. El Gaze Fafnir no estuvo tan bueno como este. Le está absorbiendo energía. Se la absorbió toda, ganó Fafnir. No pasó la prueba de fuego Eclipse. Creo que si lo ponemos en la prueba de fuego por separado va a aguantar más. Dúo Apolos con su combo con el que vino Stock contra Alter Kronos con el disco 6, Frame Blade, y el driver Z en su modo de ataque. Está en su modo de ataque, ¿dónde está? Ahí se puede ver. No se puede ver. Está... Vamos a ver qué tan bueno es Apolo contra un Blade de ataque. Bueno, es de equilibrio, pero... Increíble, esa no me la vi venir. Final explosivo. Dúo Artemis contra Deep Chaos con un combo super aleatorio de 4 frame boom blanco y el driver de Lucifer, que no me acuerdo cómo es, Mobius. No tengo beating, funciona de verdad. Ahí vamos a ver cómo se las apaña con un bay de stamina. El moradito es hermoso y combina muy bien con el azul del centro. ¿Quién ganará? Si fuera Beering, la historia sería diferente, pero no es Beering. Y ganó Artemis. Dúo Artemis. Funcionan mejor por separado que juntos. Vamos a ver si Dúo Eclipse se las puede aguantar contra Haven Pegasus con su combo casi stock, el Eternal este de metal. Vamos a ver si se le puede aguantar con su Unite y su Frame Star. Va Pegasus, es enorme en el estadio Pegasus. Bay defensivo contra Bay de estamina. Se mete unos puntazos.
y el frame proof le hace maravillas. Pegasus se pudo haber caído, pero se aguantó por el frame proof, que es circular. Solo por eso ganó, y el frame star, como no es circular, bueno, lo llevó a la perdición al pobre dúo Eclipse. Y este ha sido dúo Eclipse, dúo Artemis y dúo Apolo, el pack de la marca SB. Espero que les haya gustado este Bay, a mí me gustó bastante, me salió bastante barato. Y es un lindo detalle para coleccionar. No serán los mejores Bays, de hecho creo que son los peores Bays del sistema God Layer. Pero son interesantes, me parecieron interesantes y no podía desaprovechar el que vinieran dos Layer en una sola caja. Aunque no haya venido el God Chip de Eclipse, bueno, vino un tercer God Chip de color negro. Bastante buena decisión de compra. Si quieren coleccionar Bays, está bien. Si quieren un Bay con mejor desempeño, no lo compren. Nos veremos en Disney en otro próximo video.